Un saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directo una vez más. Y les voy a adelantar algo. Anótenlo bien. La fecha, viernes 31 a las 8 de la tarde, Teatro Serrano. Tienen una cita imprescindible. Cojan sitio, se quedarán sin sitio y se quedarán, si no se dan prisa, sin este precioso libro, La ciudad de Segorbe, rutas, calles y plazas, historia y tradiciones, urbanismo y arquitectura. Todas las calles de Segorbe, toda la historia de Segorbe. ¿Con quién estamos? Pues estamos con su autor, con Juan José Juste, y con su fotógrafa, con Marisa Martín Marín. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y Juan José, la pregunta es obvia. ¿Por qué aparece este libro que no ha aparecido aún? Y mucha gente desconocemos la historia de nuestra calle. ¿Cuál es el motivo de escribir el libro? Bueno, pues hubo hace unos años, conocí a Rafael Zarzoso, que nos dejó en mayo del 2021. Entonces él, que estaba enamorado de Segorbe, que estaba muy orgulloso y en un entusiasta de la ciudad, quería tener un libro similar a otro que yo había hecho, de otra ciudad. Y quería tener un libro parecido para Segorbe, porque entendía que era imprescindible. Entonces él propuso, y la iniciativa es suya, ¿eh? Entonces se trataba de estudiar la evolución urbana de la ciudad desde que apareció la ciudad en la época, en la Edad del Bronce, 1300-1500 a.C., hasta el ensanche, hasta terminar el ensanche. Y una vez estudiada, determinar unidades, por decirlo de alguna manera, barrios, núcleos urbanos diferenciados unos de otros. O sea, hay núcleos, por decirlo de manera sencilla, es como si dentro de Segorbe, que es un espacio muy complejo, hubieran mini ciudades, una diferente de la otra. Entonces estos núcleos se diferencian porque tienen un origen distinto en el espacio y en el tiempo, porque tienen un plano, una morfología diferente, porque a lo largo del tiempo han hecho unas funciones distintas y porque tienen unos límites claros que se diferencian de otros. Bueno, y así aparecen nueve núcleos. Entonces, para cada uno de los núcleos se ha establecido una ruta coherente con la evolución anterior y dentro de esa ruta están todas las calles y plazas. Es decir, las 221 calles, plazas, plazuelas, avenidas, un paseo y una glorieta que tiene Segorbe, pues están todas recogidas en esas nueve rutas. Entonces, para cada una de las calles y plazas se narra el origen del nombre, por qué se llama así, otros nombres que ha tenido la calle, la historia que está vinculada con esa calle, las tradiciones, que hay muchas, y además muy bonitas y preciosas. Solo que las tradiciones se ponen en un color diferente, con un fondo de color diferente y letra distinta, para diferenciarlo de lo que es la historia. Y después aparecen las características generales del urbanismo de la ciudad, de cada calle, cómo es cada calle en general, y finalmente los edificios que son relevantes y que tienen mayor importancia, pues están tratados su arquitectura con mayor amplitud, ¿vale? Luego el libro, pues tiene 9, 10 planos trabajados por Marisa, que te permiten seguir el orden de la ruta. Y además tiene 250 fotos. Las 250 fotos son un documento básico y fundamental para conocer bien la ciudad en el año 2021, porque reflejan cómo estaba esa calle. Es una foto representativa, un documento de cómo estaba esa calle ese año, ¿vale? Y luego el libro, para completar, pues tiene una cronología con todos los reyes de la Corona de Aragón, y dentro de los reyes aparecen todos los señores y duques que tuvo Segorbe, para que uno las cosas que lee o que mire en el libro los pueda situar. Y además, en el apartado, en la introducción, hay un apartado que es consecuencia de las preguntas que nos hacían los segorbinos y segorbinas cuando íbamos por la ciudad.
porque eran muy ocurrentes y nos hacían muchas preguntas y eran muy curiosos. Nos veían por ahí, te veían con una gorra, las gafas y la mascarilla, porque la ciudad la recorrimos durante la pandemia, pues eras un tipo raro, te veían como un tipo raro. Pero muchas personas se acercaban, veían que estabas mirando su casa y te decían que qué haces por allí, que bueno. Y a su vez hacían muchas preguntas. Esas preguntas están contestadas en la parte de la introducción, que es el callejero. O sea, a los segovinos y segovinas les interesaba si había un núcleo, un punto a partir del cual se enumeraba toda la ciudad. O les interesaba por qué, cuándo empezó a cambiarse por criterios políticos los nombres de las calles. O te preguntaban, pues ese edificio, que normalmente eran edificios los que más llaman la atención, pues por poner un ejemplo que me ocurrió, delante del número 9 de la calle Santa María, que es la portada de la iglesia de las monjas. Pues es un, arquitectónicamente, es un poco original, pues te preguntaban que aquello que era, pero eso ocurrió en varios edificios. Por lo tanto, en la introducción también hemos añadido una pequeña síntesis del lenguaje de todos los estilos y tendencias arquitectónicas que aparecen en Segorbe. Es decir, si yo digo que en una calle hay 5 edificios de tendencia racionalista, y uno puede decir, ¿y eso qué es? Pues se va a esa parte, me lee un poquito lo que es el racionalismo y se da cuenta enseguida qué características tiene ese edificio. O sea, es un libro cuya característica fundamental es la divulgación. Y es un libro de síntesis, donde une el medio ambiente, la arquitectura, las tradiciones, la historia, las calles, todo, ¿eh? Y bueno, más o menos esto es el libro. Juan José, usted no es de Segorbe, aunque, como vemos aquí, es licenciado en Geografía e Historia, sí, en Ciencias de la Educación, etcétera, pero gracias al estudio de campo que ha tenido que hacer, sí, para realizar, sí, este libro, conoce más Segorbe que cualquier segorbina, pues, y segorbino, estoy convencida. Sí, sí, los paseos han sido muchos y es una ciudad que cuando la paseas arriba se sube y se baja, más que se va de izquierda a derecha, porque bueno, es una de las cosas que más, además, más llama la atención a las personas que no son de Segorbe. Me explico. Tú empiezas a subir y te encuentras con muros de contención, con espigones, con rampas, con escaleras, y te das cuenta que tiene mucha pendiente. Y además el ayuntamiento, los últimos años, ha puesto en todos estos espacios, ha puesto barandillas metálicas de color negro, con lo cual se visualizan más y lo ves más, ¿no? Entonces, bueno, ves que la ciudad, pues que una de las cosas que me ha llamado la atención, que depende pues, del sitio donde está ubicado, una colina Sopeña y otra colina San Blas, y en medio un valle por donde pasaba el camino y luego se conformó en la calle más importante de la ciudad, ¿vale? Y eso, pues, la ha condicionado mucho a la ciudad. Bueno, más o menos la hemos recorrido arriba y abajo y muchas veces. En Segorbe tenemos plazas que solamente tienen una casa, como la Plaza de los Mesones, sí, plazas con nombres muy curiosos, como la Plaza del Agua Limpia, sí, que ha recibido muchos cambios de nombre y, uf, también de estructura, lo que es una plaza ahora, antes no era esa plaza. ¿Qué le ha llamado más la atención de, bueno, me imagino que muchísimas cosas de todo ese recorrido por las calles, de todo el recorrido, plazas de Segorbe? Hay muchas cosas y muchas anécdotas y espacios preciosos. Es una ciudad para recorrerla, para pasearla y para disfrutarla. Y no solo la ciudad como tal es un monumento, sino que desde ella tienes un paisaje a Palancia, a la Calderona por allá, a Sierra Espadán por otro lado, que es magnífica, es una ciudad. Bueno, pues este es un poco, disculpa, este es el origen del libro. Es alguien que es un, alguien puede estar un día sentado en la Plaza Agua Limpia y se puede preguntar, ¿y este espacio cuándo se hizo y cómo se hizo? ¿Y por qué? Porque había una Plaza de Loreto y otra Plaza de Agua Limpia. Bueno, pues lo tiene explicado.
Ah, ¿y por qué le dedican una calle a un librero soriano? Bueno, pues ahí está explicado. ¿Está claro? Oye, pues no, yo quiero saber la historia de los arcos. Bueno, su arquitectura, la época o la acequia de la Esperanza. Pues ahí lo tiene. Entonces se trata de poner al día pues algo que ya hicieron algunos segovinos antes, que ya trabajaron menos, como Faust y como Carot, que ya empezaron a trabajar un poquito las calles y estas cosas. Así. Acompañado del libro por fotografías de Marisa Martín. Marisa, muchas veces nos interesa ser turistas en nuestra propia ciudad. Creo que cuando a alguien se le ocurre, yo lo hago muchas veces, dar un paseo por calles que suelo pasar poco y te sorprende. De repente dices, parece que esté en un sitio diferente. ¿Por qué? Porque todos somos animales de costumbres y solemos hacer la misma ruta de nuestra casa, al trabajo, a los lugares donde compramos, pero Segorbe es algo más. Me imagino que con la fotografía te habrá pasado lo mismo. Habrás Pues ido por sí. calles que dices, es que aquí no he estado nunca, como quien dice. Sí, he descubierto calles, sobre todo por la zona de San Blas, y que no había pasado nunca. Y por la zona de, o sea, la primera, la que el primer distrito, dijéramos, que hemos hecho, callecitas que yo por allí no había pasado nunca. O rincones de estos que te encuentras allí, unos azulejos que no los había visto nunca. Entonces, porque las fotos, pues era hacer la foto a la calle, por un lado, por otro, a ver cómo se veía mejor, pero si había algo destacable en esa calle, también le hacía foto, ¿no? Para que ver luego las que hemos puesto, porque fotos he hecho 1.200 fotos. Y claro, no aparecen todas, pero ver desde este lado de la calle, verla desde el otro lado, ver si hay una casa interesante en esa calle y todo eso destacarlo. O que el día que salgo a hacer la foto hay un sol que las sombras te matan la foto y tienes que volver a salir otro día. Pues muchas anécdotas de estas, ¿no? Juan José de Segorbe tiene mucha historia, como ha dicho, desde su nacimiento, 1300, 1500 años antes de Cristo, hasta la actualidad. Las calles, el casco antiguo, también tiene muchísima historia. Las calles recientes, pues hay algunas que son a personajes que Sí, todos conocemos. es una ciudad enormemente compleja, pero a pesar de ser más o menos reducida, por eso antes te he dicho mini ciudades, o sea, no se parece para nada a San Blas, a San Pedro, al arrabal de San Pedro, para nada, ni en la forma, ni tal como empezaron, el origen, uno es media luna, el otro es alargado y luego se ramifica, es totalmente diferente. Claro, eso es un proceso de cientos de años. Hoy vemos a lo mejor la fachada, que puede ser del 19, algunas del 18, pero lo que es la estructura de la calle, lo que es la anchura, lo que es si están niveladas o no, eso lleva mucho tiempo, muchos siglos. Y claro, es muy complejo el espacio, pero por eso te digo que es enormemente enriquecedor, ¿eh? Yo me he sorprendido, mira, que la he visitado y la he pisado y he pasado por otras calles cientos de veces, muchas, muchas veces, bueno. Y cada vez me sorprendo más de los detalles de los rincones y de las cosas, ¿eh? Y de que las cosas, por ejemplo, San Blas no tiene ni una plaza. ¿No te das cuenta? ¿Eso qué significa y qué pasa? Un espacio amplio y tiene calles rarísimas, por ejemplo, la calle de las Eras. Bueno, los segorbinos y segorbinas han perdido ya la percepción de las eras de trilla y los pajares, cuando estaban arriba, es decir, en otras épocas, a principios del siglo XX todavía, el trajín, entiéndeme, y que hacían las caballerías con la mies que llevaban desde los campos a las eras, era, bueno, en la parte superior, por encima de la acequia, del nivel del agua, de la cota del agua, pues estaba dedicado a las eras de trilla, en Sopeña, en San Blas y en Torrejón. ¿Por qué? Pues porque era el sitio donde daba el sol por la mañana y se cava la encañadura y luego a mitad tarde tenían viento para poder aventar, si no era imposible. Y entonces, claro, la ciudad ha ido cambiando tanto, lo mismo que en un momento determinado, pues
de la violencia que hay en la ciudad, porque en un momento se sitió, bueno, se cerró la ciudad por tres veces en el siglo XIX, con motivo de la guerra de independencia, con la primera carlista y con la tercera. Y era justo en el momento que más personas habían. O sea, en 1877, Segorbe tiene 8.000 y pico habitantes. Ya no conseguirá rebasar esa cifra hasta principios del siglo XXI. Y Segorbe, desde finales del siglo XVIII hasta 1930, no cambia su perímetro. Cambia internamente. Se construyen nuevas calles, nuevas cosas, pero lo que es la anchura, la amplitud del perímetro, no. Como consecuencia de lo que te he dicho. Se cierran las calles por donde entra y salía se ponen puertas, se obliga, y aparecen dos fenómenos muy interesantes, que es, primero, la densidad. Se densifica la ciudad. ¿Eso qué significa? Pues que los huertos, los corrales, se transforman en casas, y que muchas casas se tabican por el centro porque tienen que vivir dos familias en lugar de una, y porque hay muchas personas, y justo es el momento que no se puede ampliar, pues porque la violencia que hay, en este caso, disuade a que las personas no puedan salir. Precisamente cuando se quiten la última guerra carlista, se quiten los portales, se quite todo, es como, nada, como si una apertura de algo que está a presión. Ahora inmediatamente la ciudad pensó en el ensanche, y en el ensanche porque era necesario, ¿vale? Y entonces pues aparece ahí, o sea, como eso tiene fenómenos. Para mí Segorbe es una de las ciudades más importantes que hay para la historia local. Ir de la historia local a la historia universal. Es decir, yo con cosas de que pasan en Segorbe puedo explicar toda la historia. Hay calles que tienen su nombre oficial, sí, y su nombre popular. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo de averiguar el nombre popular? ¿Por qué algunas conservan más el nombre popular que el nombre oficial? Bueno, el nombre oficial a veces es una cuestión política y tal, pero las personas lo han vivido. Te pongo un caso, y así con un ejemplo mejor. La calle Doctor Cajal. Pues yo hablaba con unas personas y decía, esta calle no, y ellos me continuaban hablando de la calle Mayor, porque fue toda la vida la calle Mayor. Pero en un momento determinado, yo no digo que no, que no se merezca una calle el doctor Cajal, Ramón y Cajal, que es, bueno, nuestro primer Nobel en ciencias, que se la merece, pero a lo mejor se podía poner otra calle y respetar el nombre tradicional que todavía usan muchas personas que viven allí, que le llaman calle Mayor. Que curiosamente, o sea, Segorbe no tiene calle Mayor. Na, claro, por eso es lo que te digo, que en su momento era importante, tuvo mucha importancia, pero algunas cosas debía de recuperarlas. Y otras calles, pues los nombres ofrecen muchos interrogantes, muchas incógnitas, porque cuestiona cosas de una corriente de opinión histórica de mitad del siglo XIX que hoy no comparte la arqueología y la investigación, como es pues que los arcos, las torres, pues fueran parte de una ciudad romana, que es lo que se defendía entonces. Me explico, y por eso hay nombres como el Foro Romano, la calle Augusto, calle Celtíberos. Bueno, yo digo que se quiten, yo digo que son parte de la historia de lo que se pensaba en un momento determinado. Pero a lo mejor algunas cuestiones hay que revisarlas. Hay un momento en que el ayuntamiento, a finales del siglo XIX, se plantea que hay tres calles con nombres malsonantes. O sea, que citar ese nombre de calle está feo, y decide quitarlas. Una es la calle de Pocopan, otra es la calle de Cantarranas, y otra es la calle de la Talega. Ya es cuando dice, el ayuntamiento decide que suenan mal, que suena feo, pues vamos a cambiarlas. Bueno, pues algunas calles a lo mejor necesitan revisarse. Hay calles también dedicadas a políticos, entonces quien mande según la ocasión, esa calle cambia mucho de nombre. Todos los espacios más importantes han tenido 6, 7, 8 nombres, que es la Plaza de Olimpia, la Plaza de Cueva Santa, la Plaza del Almudín, las calles importantes, todas han tenido 4 o 5 nombres.
pero hay unos tradicionales de toda la vida que cuando falla la política vuelven, se repiten. Es, por ejemplo, el caso de Cueva Santa, ¿no? El cabo, quiere decir que se ha llamado en su día del Olmo, pero luego en su día de la Constitución, y así continuamente. Y claro, cuando cesan, por así decirlo, las presiones políticas, pues se recuperan los nombres tradicionales. Así es, así es. Curiosamente, más de uno conocerá, como hemos dicho en un principio, el porqué de su calle. ¿Qué cree que va a sorprender más a los segorbinos y a las segorbinas cuando lean el libro? Bueno, yo, si me permites, yo lo que aconsejaría es que el libro este no lo entienda como una novela. O sea, no es algo que tiene un principio, un nudo y un fin, sino que es algo de consulta, que igual un día va a donde comentaba Marisa, a San Blas, que hacía mucho tiempo que no iba, y le llama la atención, pues, calle del Romano. Ah, ¿eso qué es? Pues entonces acude y lo puede saciar su curiosidad. Entonces, dará muchos paseos, habrá muchas cosas que llaman la atención, pero se trata de, en realidad, una ciudad es un conjunto de relaciones. Tenemos relaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, de todo tipo. Y eso se traduce en la práctica. Es decir, hay siempre un exponente de las relaciones sociales. Si hay una relación religiosa, hay una iglesia. Si hay unas relaciones lúdicas, hay un espacio para hacerlas, o un edificio. Si hay una relación, etcétera, ¿vale? Eso es lo que construye la ciudad. Eso es el enfoque pluridisciplinar que hay en el libro, pero con carácter de divulgación, que es lo que nos encargó y nos pidió Rafa Zarzoso. Marisa, cuéntame, como fotógrafa, ¿qué es lo que más te ha impresionado de esos paseos por la calle de Segorbe? Quizás pues, la arquitectura antigua, los cambios, la arquitectura moderna, que vemos ahora en el Sisterre. Yo Segorbe, como soy de Segorbe, pues lo conozco bien. Entonces no me ha sorprendido muchas cosas, ya las he vivido. Y además siempre he sido aficionada a la fotografía y me ha gustado hacer fotos. Y bueno, que por eso Juanjo me dijo que las hiciera las fotos de él. Entonces él marcaba las rutas y yo seguía un poco esa ruta que él ya había marcado para tenerlas también un poco ordenadas las fotos. Y ya te digo, sorpresas no. A ver, una cosa que sí que me ha molestado mucho es que además he tenido que repetir la cantidad de coches aparcados en el centro, en lo que es el casco antiguo. Que he repetido fotos, he subido, he vuelto a subir a ver si ese día lo pillo con menos coches. Y que es una pena porque ves la Plaza de las Monjas o la Plaza del Ángel y está tan llena de coches que no te haces la idea de esa plaza si estuviera vacía. Es que eso es lo que buscábamos. Un documento de la calle, no sí. Hay lugares de Segorbe donde no ha pasado el tiempo. Antes hablaba de las eras de San Blas, las eras del Torrejón, que siguen estando ahí, que es una zona que el día de mañana quizás pues empieza a construir más casas, pero actualmente seguimos pasando y seguimos viendo las eras. Y ahí te detienes, descubres ese Segorbe de hace unos cuantos años. Segorbe en su época vivió de cereales. O sea, no solo de cereales, pero los cereales fueron muy importantes y eso había que llevarlos a las eras y había que trillarlos. Entonces, claro, era un trabajo que, en fin, mi generación todavía lo ha vivido. En los años 50, en muchos sitios, aquí en Segorbe no tanto, pero en los pueblos de cerca todavía ha funcionado. En los años 60 y 70 todavía la única cosa que cambió, pues que mejoraron los trillos y mejoraron una máquina para aventar, en lugar de hacerlo con la horca y al viento, y luego ahí vinieron las cosechadoras, pero hasta entonces era una cosa básica y fundamental, ¿sabes? El acarreo, el acarreo, llevarlo a la era, el hacinarlo allí,
el poner la parva por la mañana para que se secara la encañadura, porque con el rocío luego no se corta, el trillo no lo cortaba bien, y cuando ya dando vueltas con los mulos y con tal estaba cortado, pues entonces había que separar el grano de la paja. Y eso era con una horca, ¿sabes? Con una horca tirarlo al aire, y como el grano pesaba más, caía ahí y la paja, el viento se la llevaba para allá. Y al lado los pajares, para naturalmente guardar la paja. Y es paja que luego era fundamental, porque se utilizaba para pienso para animales, pero también para hacer la cama de los animales, es decir, donde los caballos, los mulos, etcétera, en el corral tenían, y que luego se transformaba en estiércol. O sea que era una historia, pero están ahí, Torrejón los tiene destrozados. En la parte de San Blas quedan pues 5 o 6, ya lo han urbanizado todo, porque es una de las cosas que más ha cambiado en Segorbe estos últimos años, al final de la década del siglo pasado y las primeras del 21, que es equipar bien las partes más altas de la ciudad. Están equipadas con unos adoquines prefabricados, que luego están encintados con otros, estos son rojos, encintados con unos de color gris o blanco, y que absolutamente está modificada, por primera vez, la idea de que la ciudad tiene una homogeneidad, porque te das cuenta, los mismos adoquines en un sitio que en otro, y los mismos las barandillas metálicas y las mismas farolas, pero eso ha costado pues siglos, hasta que eso, antes se ponía los adoquines de Rodeno y las aceras, que todavía hay calles así, pero digamos que poner al día y modernizar las partes altas es una de las cosas fundamentales del final del siglo XX. Las calles, me imagino que también cuentan un poco la sociedad en ese momento. Por ejemplo, el casco antiguo, las casas están pegadas, los vecinos se relacionan muchos entre ellos, se sale a tomar la fresca en verano, luego el pueblo se va extendiendo, Avenida Fray Luis Amigo, llegan los pisos. En los pisos la gente ya no se relaciona tanto, cada uno se mete en su piso, con su televisor, las calles con mucho tráfico, ya no se sale tanto a la fresca. En cambio, ahora hay como otra arquitectura, las casas, pero no nos juntamos tanto, porque cada uno tiene su jardín, su piscina, su terreno. Verás, volvemos a las casas, sí. Pero eso cambia también, ¿no? Mira, mucho. Bueno, a ver, primero, la idea que tenemos es de intramuros, etcétera, es que es una ciudad que todavía tiene raigambre y características musulmanas, que son calles muy estrechas, con azúcar son calles sin salida, de talegas, ¿no? Y con pocos vanos al exterior, con pocas ventanas. Entonces, cuando vienen los cristianos, a partir del siglo XIII, tienen otra mentalidad. Pero esa mentalidad, que es hacer las calles más anchas, alineadas, menos azúcar y más ventanas, más vanos abiertos al exterior, esa mentalidad no se percibe hasta que pasan muchas generaciones, porque eso es un trabajo lento. O sea, se percibe la catedral, se percibe la iglesia de San Pedro, pero a la alineación de las calles, eliminar los rincones, que no hayan ángulos, que eso cuesta siglos, ¿vale? Aunque sí, la mentalidad es otra. Luego, lo que más cambia, según mi perspectiva, según lo que he trabajado y lo que he visto, son las actividades económicas. O sea, las actividades económicas condicionan la casa tradicional, porque tiene que tener una parte baja para los animales, el corral, etcétera, el primer piso para comida, dormitorio, etcétera, y la porchada de arriba, ¿vale? Pero esas casas luego, más o menos, permanecen muchas, iguales, solo que han cambiado la fachada, pero continúan igual las grietas, no sé si me explico. Por el interior han cambiado los usos, en lugar de corral, pues abajo tienes un garaje, y etcétera. Naturalmente, pero la casa esa tradicional continúa. Es en el siglo XIX cuando, por necesidades que te he explicado antes, además de densificarse, lo que aparece es un fenómeno de verticalización. Es decir, crecen los pisos porque es necesario, porque hay muchas personas
y no se puede salir del límite porque está los problemas violentos de las partidas y de, por ahí fuera. Bueno, total que aparecen pues tres y cuatro pisos, ¿vale? Aparecen más altas. Entonces las actividades económicas cambian mucho, a ver si me explico. La industria no cambia la amplitud de la ciudad, porque se construyen las fábricas en el espacio integrado ya, dentro de, me explico, la fábrica se pone en lo que antes era Capuchinos, otra fábrica se pone donde eran los dominicos, cuando lo quitan, ¿no? Y las otras en la calle Navarro, en la avenida Navarro Reverter o calle Valencia. Es decir, lo que se plantea no es en espacio nuevo, sino espacio tal. Pero sí que cambia un poco, hace una pequeña burguesía. Es decir, la industria y el comercio también, ahora hablamos un poquito de él. La industria lo que hace es crear un grupo de personas que tienen más poder adquisitivo y por lo tanto quieren distinguirse en sus casas. Y por lo tanto introducen fachadas diferentes y estilos distintos. Por eso aparecen cosas como planteamientos racionalistas, eclécticos en los edificios, algún modernista, muy poquitos, pero todo eso, ¿dónde? En la zona más nueva, en la más ancha, y luego la otra actividad económica muy importante es el comercio. El comercio es el que te hace modificar y el primero que recibe las nuevas modas de fachadas arquitectónicas y demás. Pero eso es fundamental en el centro, en la calle Colón, la plaza Esperanza, Mesones, la zona de Julio Cervera, de Agua Limpia, todo eso sí, ¿entiendes? Cambia, pero fundamentalmente es el comercio porque le interesa, porque quiere una imagen diferente, etcétera. Pero por lo demás, pues claro, el ensanche ya se hace con caracteres funcionales. Lo que interesa es pues tener espacios lo más sencillos posibles, con menos ornamentación posible, más claramente posible, abiertos fuera, y que cosa difícil y que no sean cajas de cerillas, ¿me explico? Porque, claro, fíjate, el plan que quedó tal como veo de Sisterre a Torrejón, el plan nuevo, y ha cambiado la amplitud de los edificios y todo. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son distintas, y etcétera. Bueno, cambia, he dicho, la edificación, ¿vale? Pero hasta que no viene el ensanche, que empieza a finales del siglo XIX, se interrumpe por la guerra civil, al primero se traza el primer hasta la calle que hoy se llama Clara Campoamor y calle Alicante, pero eso no se puede hacer hasta pasada la guerra, hasta 1940. Entonces el primero en Sánchez solo se hace hasta la calle Castellón, que por eso se llamaba Baja, calle Baja del Ensanche. Luego viene una zona central, a partir de la plaza de General Jiménez Sala, todo eso, hasta que de alguna manera pues apareció algo que no se esperaba, que es que se hace la autopista de circunvalación, la autopista Mudéjar, y eso deja libre a la carretera antigua de altura, y esa carretera antigua de altura se transformará en la Avenida de España, que es hoy. Entonces cuando aparece todo eso, el ayuntamiento se plantea en serio un cambio, es un cambio de paradigma total desde mi punto de vista en la construcción, me refiero en el urbanismo, ya estamos hablando de eso, que es, no voy a arreglar una calle porque hay vecinos que me dicen y me protestan que no funciona el alcantarillado, o no voy a hacer una glorieta, ¿vale?, que es un proyecto, sino que voy a pensar a lo grande, voy a pensar en el futuro y voy a hacer planes de ordenación. Y el plan de ordenación fundamental es de 1990. Con todo el ayuntamiento ha tenido que revisarlo. Es una de las cosas más importantes que tiene la ciudad, la revisión constante del plan del ensanche, porque ha ocasionado muchos problemas, ¿vale? Así es que, de alguna forma, la pregunta que me has hecho, pues naturalmente cambia la construcción y cambia todo, porque cambian los materiales te permite construir de otra manera,
hacer vanos más amplios, de otra forma, y las necesidades son distintas. Pero en Sánchez también ha creado problemas. Por ejemplo, ha vaciado el núcleo tradicional. Muchas personas, cuando hablaba con ellas, me decían eso. Son un poquito, en plan cariñoso, ¿eh? Los segorbinos y segorbinas son un poco socarrones. Es decir, un poquito irónicos, con cierta burla. Te veían y te decían, oye, que ya se le ha perdido a usted puestos andurriales. Bueno, pues por lo mismo, en estas circunstancias, pues lo primero que te decían es, no, si aquí la gente, me decían, algunos, es un ejemplo, una anécdota, viven abajo en el ensanche, pero luego tienen un fin de semana que cambian y vienen a visitar la casa. O sea, era una especie de decirme que la casa estaba vacía porque se habían ido a otro sitio. Así que, claro, si... no sé si es que me estoy liando mucho, complicando las cosas, pero si miras, es algo así como un estanque, que hay un pequeño grifo y que va llenando el estanque, pero a veces el grifo se seca. Eso es Segorbe con la emigración. O sea, la migración, las personas, es lo que ha hecho poco a poco la ciudad. Y hay una correlación positiva. A más inmigración, más ciudad, pero en determinados momentos eso se para. Por hechos diferentes, por ejemplo, por la expulsión de los moriscos. En un momento determinado, Segorbe tiene 3.800, a finales del siglo XVI, 3.800 habitantes. 30 años más tarde, 37-40, que hay un sondeo de población, tiene 1.000 menos. Luego eso se va a recuperar con la inmigración, pero de forma muy lenta, ¿vale? Y siempre que ha habido migración, es porque ha habido alicientes. O sea, han habido motivos para venir aquí. ¿Por qué vinieron los primeros cristianos? Pues porque les daban las tierras, porque les daban solares, les daban edificios, y luego porque la ciudad como tal, a lo largo de la historia, ha sido muy inteligente. Ha tenido privilegios, muchos privilegios, que eran los alicientes para que viniera la gente. Que, por ejemplo, por algún ejemplo, pues... a los comerciantes se les quitan los derechos de aduana. Los reyes van eso. Por ejemplo, concede el mercado, el derecho de mercado, la feria. Por ejemplo, permite que el camino, en lugar de entrar por la puerta de Valencia, salir por la de Teruel, el camino antiguo en el siglo XIII, a partir del XV, pase por fuera, con lo cual cambiará toda. Se convertirá Colón y tal en la calle más importante de la ciudad. Que además es la que vertebra, la que une todos los núcleos. Sin ella no se entiende la ciudad, ¿vale? Y más privilegios, por ejemplo, tenían derecho a pastar en todos los pueblos de alrededor. ¿Te das cuenta lo que es eso? Y, por ejemplo, con María de Luna, pues consiguen que parte del agua del Palancia sea un derecho, que es la acequia nueva, el derecho a una barchilla de agua que salía por ahí. Y luego, es decir, eso es lo que ha hecho que, pues eso es un poco lo que Segorbe de cara a llenar, porque ha hecho el doble de espacio del ensanche de lo que era la ciudad antigua. Ese espacio, si lo quiere proyectar en el futuro y lo quiere llenar, pues necesitará alicientes en la ciudad. Y también tendrá que plantearse algún problema, o sea, el problema del vaciado de la población en los núcleos tradicionales, porque muchas casas están abandonadas. O sea, muchas personas, cuando hablabas con ellas, lo primero que te decían es, mire, 21 casas, solo vivimos 9. Bueno, no sé si... Pues yo es que estoy escuchando, como a mí me encanta la historia, pues escucharla de un maestro, pues se me cae la baba, que se suele decir, pero yo quiero convocarles a ustedes el viernes que viene, viernes día 31, lo tengo aquí anotado para que no se me olvide, aquí tampoco, a mí tampoco, en el Teatro Serrano, a las 20 horas, para que puedan disfrutar tanto de Juan José Juste como de Marisa Martín, que nos van a contar muchísimas más cosas. Yo no les quiero robar más tiempo, porque si no, hago aquí el programa y ustedes ya se lo piensan, pero tendrán este libro por ahí. ¿Qué les parece? Abrilo.
Que quiero que lo vean. Al revés. Pero que se ve todo el perfil abierto. Se orbe. Abrelo. Así, eso es. Así, para que lo vean. Esa fotografía tan bonita de Segorbe. Ese libro yo creo que es uno de los libros que a los grandes y los menos grandes, la gente que nos gusta el pueblo, la gente que nos sentimos muy segorbinos y segorbinas, y que cuando viene alguien nos gusta enseñarlo, lo vamos a tener como libro de cabecera, porque vamos a aprender un montón. Un libro de consulta. Sí. Y yo quiero darle las gracias también al cielo, a Rafa, porque gracias a Rafael este libro es una realidad. No existiría sin él. Pues sí, porque los dos nos hemos comprometido, nos comprometimos con él. Y él se empeñó en quererlo hacer y además con estas características, ¿sabes? Pues muchas gracias a Rafa y muchas gracias también a Juanjo y a Marisa por este ratito que os he robado. No os voy a robar más tiempo porque después de todo esto quiero que los segorbinos, segorbinas y visitantes se queden pues con la miel ahí diciendo ¿qué más nos va a contar en el Teatro Serrano? Tendrán tiempo para averiguar muchas cosas. Sí. Y os doy las gracias de verdad de parte de toda la población, de parte de toda la ciudad de Segorbe, porque estoy convencida que, como he dicho antes, va a haber un antes y un después de la historia de Segorbe gracias a este libro. Vamos a aprender mucho y vamos a conocer muchísimas anécdotas, muchísimas historias que desconocíamos. Sí, sí. Yo he aprendido cosas, ¿eh? Y eso que siempre me ha gustado leer mucho la historia de Segorbe y todo, pero anécdotas, el porqué de los nombres, muy interesante. Pues Juan José, gracias en mayúscula por su trabajo, por su labor. No, lo que pasa, perdona, que la información y las cosas que hay, eso no es mío. Es decir, si no hubiera habido muchos segorbinos, segorbinas y otro tipo, es decir, historiadores, geógrafos, arqueólogos, políticos, médicos, arquitectos, que han hecho cosas de Segorbe que yo he consultado, no se podía haber hecho el libro. Luego, en ese sentido, es colectivo. Pues muchas gracias a los dos de nuevo y nos vemos Teatro Serrano, viernes día 31 a las 8 de la tarde. Recuérdenlo, anótenlo.